Muy buena gente, Spy aquí con otra guía de Diablo 4. Esta vez les traigo una build de Necromancer sin minions. Esta es la Von Spirit Necromancer. Von Spirit es una habilidad macabre, Von y Core, la cual consume toda tu esencia para conjurar un espíritu de hueso que persigue enemigos. Al chocar con uno, este explota haciendo daño a todos los enemigos de alrededor. Este daño se incrementa 4% por punto de esencia gastado al castear Von Spirit. Ahora, si Von Spirit golpea con un golpe crítico, su cooldown disminuye 7 segundos. Esto sucede solo una vez por casteo, por lo que es súper importante reducir el cooldown de nuestro Von Spirit a 7 segundos y aumentar lo que más podemos la probabilidad de golpe crítico. Además de esto, si Von Spirit golpea algo, generas 30% de tu esencia máxima los siguientes 4 segundos. Para el daño, esta build maximiza el Overpower Damage utilizando el amuleto Vanished Lord. Este amuleto lo que hace es que luego de gastar 275 de tu recurso primario, tu siguiente habilidad Core, o sea nuestro Von Spirit, es garantizada de ser un golpe Overpower. Y si este golpe es crítico, ganas hasta un 60% de daño incrementado. Esto combina súper bien con el pantalón Blood Moon Breaches, que hace que los enemigos afectados por tus curses reciban 70% de daño incrementado por Hits Overpower. Ahora rápidamente voy a explicar las habilidades que utilizamos. Primero utilizamos Blood Mist. Blood Mist nos vuelve en una poza de sangre que nos da inmunidad por 3 segundos. Además, cuando la gasteamos vamos dejando cadáveres detrás de nosotros, los que son súper útiles para usar nuestras siguientes habilidades. Y además es clave para sacarnos de aprieto cuando las cosas se ponen difíciles. Siguiente habilidad, Decrepify. Decrepify es bastante buena, nos da slow, hace que nos peguen menos. Y aparte nos da un efecto de que cuando pegamos Lucky Hit nos disminuye los cooldowns por un segundo con 15% de chance. Además tienes una 10% chance de que el enemigo se stunee por casi 3 segundos cuando lo golpeas con Decrepify. Siguiente usamos Corpse Tendril. Corpse Tendril es clave en esta build porque juntar los enemigos es súper importante y eso es lo que efectivamente hace. Cuando casteas Corpse Tendril cerca de un cuerpo, este se activa y pulea a todos los enemigos cercanos aplicándole slow y además aplicándole vulnerable, lo que aumenta bastante el daño. Aparte, estuneas a todos los enemigos que agarres por 3 segundos. Luego utilizamos como ultimate el Bone Storm. Bone Storm es clave para sacar 20% incremento de Critical Chance y además nos da un montón de Damage Reduction, que es un 15% cuando la tenemos activa. Luego tenemos Bone Prison, que cuando combinamos todas las habilidades, luego de conseguir cuerpos y juntarlos con Corpse Tendril, Bone Prison atrapa a todos los enemigos dentro de una prisión de hueso, los hace vulnerables por 8 segundos y además reduce tus cooldowns activos por medio segundo por cada enemigo que atrapes con tu Bone Prison hasta 3 segundos, lo que es súper importante para disminuir cooldowns como el de nuestra poza y Corpse Tendril y además nuestro ultimate. Y por último tenemos la skill principal, que es Bone Spirit, que al castearla sale ese espíritu de hueso que golpea a los enemigos de hacia alrededor, como ya expliqué. Y aparte, si ven que salgan unas pincitas, esa es por el Shattered Aspect que usamos acá, que nos da además Bone Splinters, que salen en todas las direcciones y pegan un daño incrementado súper fuerte y además nos devuelven esencia por cada enemigo que golpeamos. Ahora probablemente voy a explicar el combo de habilidades para maximizar el daño durante los pits o los Nightmare Dungeons. Lo primero que tienen que hacer al enfrentarse a un pack es tirar un Bone Spirit para generar cuerpos o tirar el Blood Mist para lo mismo, generar cuerpos. Lo que generan cuerpos van a juntar todo el pack con Corpse Tendril, aplicar el ulti, cursear todo y tirar Bone Spirit. Recuerden que al pulear a los enemigos atrapen todo el pack con Bone Prison para que se queden atrapados ahí y maximicen el daño, porque eso les da vulnerable. Ahora voy a resumir lo que se necesita en el equipamiento.
Hay algunos stats que son más importantes que otros y ahora voy a decir cuáles son. Primero, lo único que usamos son el Harlequin Crest, Marichal Dord y el Blood Moon Breaches. A estos intentamos hacer el Masterworking para que le suba el Resource Generation a este y el cooldown, si es que nos falta para llegar a 7 segundos del Bone Spirit. Al Marichal Dord tratamos de subirle lo más posible el Resource Generation y, si pueden, también el más level al Core Skills. Y en los pantalones nos sirve el Damage Reduction y la Life, ojalá subirla con el Masterworking. En la pechera, más 4 a Macabre Skill, Armadura y Essence per Second. Ahora, la Esencia por Second es súper importante. Cuando casteo Bone Spirit, me quemo toda la esencia. Y si no tiro mi próximo Bone Spirit con la esencia a tope, voy a pegar mucho menos, por cómo funciona la build, ¿cierto? Entonces, Essence per Second es clave. Y ojalá traten del Masterworking pegarle ahí. El aguante, más 4 core, crit chance, int. Las botas, Essence per Second, Moon Speed, Bone Spirit, con más 3 evade charges. Daga, int, life, overpower damage. Poco, int, maximum resource, ojalá tier 0, cooldown. Anillos con int, life, crit chance, ojalá crit chance tier 0. El otro anillo igual. La joyería, usamos full ruby en todo y skulls en la joyería de acá. Los aspectos que utilizamos acá para hacer en la pechera, usamos Hardened Bones, que nos da hasta 25% Increased Damage Reduction. Combina muy bien con el Damage Reduction del Cheiko, nos hace bastante tanky. En los guantes usamos que cuando casteamos Corpse Tendril ganamos Crit Chance, nos sirve un montón para activar el efecto del amuleto. En las botas usamos Metamorfosis, lo que nos da Unstoppable por 2.5 segundos cuando usamos el Evade, que es el botón del espacio. Y además nos aumenta mucho el rango del salto, lo que es bastante cool. Acá usamos Serration, que nos da más daño. Aquí usamos Swelling Curse, que nos da Crit Chance y Recuperación de Esencia. Y nos da, perdón, Maximum Essence, nos sube el Maximum Essence por cada enemigo que golpeamos. Acá usamos Chattered, que hace que salgan unas Bone Splinter, que hacen un montón de daño incrementado y además recuperan esencia por enemigo que golpean. Es clave para limpiar los mapas. Y Torment acá, que nos da Essence Regeneration hasta 170% por 4 segundos cuando hacemos un crítico. Este porcentaje sumado con este porcentaje de acá y este porcentaje de acá de recuperación de recursos escala lo que es la recuperación de esencia por segundo acá de la pechera y de las botas y todo lo que tenemos en el gear. Es clave para que cuando casteamos Bone Spirit recuperemos a tope nuestros esencia. Y bueno, gente, esa es la build de Bone Spirit. La verdad que ha sido bastante divertida armarla, aunque un poco dolor de cabeza, porque la build, la verdad que es más o menos difícil de escalar. Yo tuve que empezar a usar el trade para armarla porque era imposible armar la SSF con los ítems que iba saliendo. Necesitaba equipo muy específico, cosas con SM per se, con más level a las cosas. Era imposible armarla sin trade, así que por primera vez dije, ok, a la mierda, voy a usar el trade a ver qué onda. Y habría gastado unos 300 millones en el setup actual que tengo, considerando los ítems que compré y los temperings y los masterworking y todo. En total unos 300, 350 millones lo que he gastado en este setup. Y créanme que se siente cada burada y cada cambio que hacía para mejorarla, se sentía mucho, se sentía bastante, sobre todo en el pucheo de pits. Subir los glifos a 21, luego ir al pit y empezar a meter el masterworking en los modos que importaban, comprarme cosas con tier 0 ugrades en el foco, en el arma, en los anillos, y hacer esa investment. Se sintieron un montón en la build, pero es de esas builds que tienes que tener buen equipo para tener los resultados que mostré al principio. Una cosa que quiero ser bastante claro con esta build es que tampoco es fácil, o no es tan fácil de usar como la build de Minions, pero para mí eso lo hace divertida. Yo diría que es una build que es más difícil de escalar, es más difícil de jugar que lo de Minions. En general sigo creyendo que la build de Minions de Golems es la mejor de Necro todavía, pero
Esto es una opción viable si no les gustan los Minions y quieren hacer algo diferente. Y bueno, gente, cualquier duda, pregunta, déjenla en la descripción o venga a preguntarme en mi stream, Twitch TV, slash Espía TV. Les voy a dejar todo lo que necesiten en la descripción, los links del planner, los links que necesiten, todos van a estar ahí. Así que, sin nada más que agregar, Espía afuera.